miércoles de la 23ª semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 20 al 26. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: «Dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían los padres con los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Hay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado las bienaventuranzas en la redacción de Lucas. Parece estar muy cerca a las palabras pronunciadas por Jesús, más que la redacción de Mateo. El acento de las bienaventuranzas lucanas está marcada por un fuerte interés por los pobres. Da a las bienaventuranzas un carácter social. Las bienaventuranzas son el programa de Jesús para los suyos. Es un proyecto de felicidad. Cada afirmación empieza con la palabra felices, que en griego significa la condición del que está libre de preocupaciones y trabajos diarios. Jesús promete la felicidad plena para sus seguidores. Jesús no quiere el dolor, la tristeza y el sufrimiento. Quiere precisamente todo lo contrario, que el ser humano se realice plenamente, que viva feliz, que la dicha abunde y sobreabunde en su vida. Pero la felicidad no es el que propone el mundo, el orden presente, el sistema establecido. En cuatro aspectos de la vida humana sintetiza Lucas las bienaventuranzas: la pobreza, el hambre, el llanto, la tristeza y la persecución. La pobreza designa aquí una situación anómala, contraria al querer de Dios, un estado de vida que es fruto de la injusticia. Por tanto, cuando Jesús declara bienaventurados a estos pobres, no significa que ellos debían sentirse felices por su situación, sino porque esa pobreza que Dios rechaza tiene que desaparecer con el advenimiento del reino o reinado de Dios, cuya concreción específica es la justicia. Uno de los ejes fundamentales del proyecto de Jesús es la proclamación del año de gracia del Señor. Esto quiere decir que el seguidor de Jesús tiene como tarea hacer que en realidad eficaz la justicia. Y si los empobrecidos pueden soñar con un mundo mejor, más justo por el advenimiento del reino de Dios, también el hambre tendrá que desaparecer, no de un modo mágico, sino como fruto del compromiso de todos en la realización de ese año de gracia, uno de cuyos fines es la nivelación social a causa de la condonación de deudas, de la recuperación de los bienes empeñados y del regreso a su propiedad y al seno de su familia, de todos los esclavizados. También por la instauración de la presencia del reino, las lágrimas, los que lloran, se tienen que cambiar por la alegría y gozo. El logro de ese nuevo orden de cosas queridas por Dios no se dará de manera pacífica. Vendrá la persecución y el dolor que tendrá que experimentar a manos de quienes se oponen radicalmente a compartir los bienes materiales, culturales y espirituales. Casi siempre los acaparadores y sostenedores del orden injusto reaccionan con la fuerza
con la violencia, con la difamación, el encarcelamiento o con la eliminación física. Pues bien, a estos también Jesús llama dichosos, porque esa persecución o rechazo es el precio que se paga por la justicia y la búsqueda de la justicia. Así sentirá el gozo de estar en sintonía con la preocupación del Padre y de Jesús por la justicia. Lo sorprendente de las bienaventuranzas es que invierte los papeles, presenta caminos diametralmente opuestos, antagónicos. Como antagónicos son entre sí Dios y el dinero. El orden establecido dice: serás feliz en la medida en que tengas dinero para consumir. Jesús, por el contrario, dice: serás feliz en la medida en que te despojes del dinero para compartir. Lo que las bienaventuranzas presentan no es una serie de virtudes que hay que practicar, son un programa cuya base es la renuncia al dinero y todo lo que genera poder y desigualdad. Después vienen los ayes o lamentaciones de Jesús, como una lamentación al estilo profético, es decir, como una advertencia o amonestación que hace Jesús a los promotores y sostenedores de un orden social absolutamente injusto, como el que vive la gente de su tiempo y en general de todas las épocas, cuando los bienes de la creación, los bienes de la cultura, la ciencia y de la tecnología son absorbidos por unos cuantos, con las consecuencias que todos conocemos: empobrecimiento de las grandes mayorías, hambre, dolor, lágrimas. Con estos ayes Jesús denuncia esa actitud mezquina de quienes han puesto el sentido de su vida en las posesiones, en los bienes, de quienes se hartan, consumen ignorando al pobre, de quienes gozan a costa de los demás, de quienes son objeto de la fama lisonjera. Los criterios de Jesús son pues diametralmente opuestos a los que ordinariamente tiene el mundo. Solo por poner un ejemplo, el hombre de hoy quiere estar siempre satisfecho, pasársela bien y piensa que en esto está su felicidad. La experiencia nos dice que esta saciedad nunca se da, incluso que en la medida que más tiene, que mejor se la pasa, cada vez se siente más vacío. Solo cuando el hombre tiene hambre de lo infinito es cuando puede ser verdaderamente saciado. Revisemos hoy nuestros valores. ¿En cuál de estas categorías se nos propone Jesús, que nos propone Jesús estamos? Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.